A la tontería de grabar con una mano y echar con otra, veréis como todavía mancho la mesa. Todo por la edición, ¿eh? De los vídeos. Ah, vaya cancarrito de leche. Bueno, ahí, ¿eh? Cago en la puta. Hola chicos, nueva adquisición. Esta leche, que la venden en el Mercadona, Mercadona no sponsoriza tampoco este vídeo, contiene 15 gramos de proteína por cada vaso. Supongo que se referirá a 250 mililitros. Sí. Ahí está. Uepa, enfócate. Ya empezamos con el enfoque. Bienita, chicos, vacuno con ajo. Mirad qué buena pinta. Mirad, 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 mirad cómo sangra ahí. ¡Oh, qué rico! Vale, os termino de contar que antes me he quedado sin batería. Básicamente, esta leche tiene el doble que la leche normal, porque está enriquecida con proteínas y calcio. Tiene 6 gramos de proteína por cada 100 mililitros. Y la leche normal, si no recuerdo mal, así de memoria, creo que tiene 3,3. ¿Hay algo más triste que comer tres huevos cocidos para cenar? Comerlos solo. Forever alone. Y siempre Big Bang, chicos. Siempre Big Bang. Amo esta serie. Medio mundo jugando al Fortnite y yo eligiendo entre estas tres joyitas. Para meterla en aquella pequeña joyita. Vaya joyita. Madre mía. Chavales, 1998, el que haya nacido en el 90, 90 y algo, esto no lo va a conocer. ¡Qué tiempo, por favor! ¡Dios! Y el mando, ¿eh? Un mando muy cómodo. Allí donde los haya, ¿eh? Mirad, chicos, en 1998 esto se consideraba unos super graficazos. Bueno, a mí a día de hoy me siguen pareciendo chulos, ¿eh? A ver, que voy jugando con una mano. Que no le puedo dar al de correr y al de mover. ¡Buah! Esto yo tenía como 14 años y flipaba, ¿eh? Me parecían unos super graficazos del copón, ¿eh? Espérate, que le doy a la X para que baje. Pero es que flipaba en colores. Este es Lion Kennedy, el prota, y flipaba con él. Momento épico, ¿eh? La comisaría esta, que todo el mundo conoce. Súper clásica esta comisaría. Básicamente porque el 90% del juego te tiras dentro de ella. La comisaría de Raccoon City. Raccoon City. Qué mítico, ¿eh? No lo recomiendo, no. Básicamente, bueno, pues me activa y tal, pero básicamente esto lleva mucha cacota, o sea que tampoco es que lo recomiende. Pero bueno, yo es que al final en mi día a día utilizo alimentos que llevan
sustancias muy diversas. Pero bueno, al final vivir en sociedad implica que es imposible. Y vamos a echar un vicio a esa antigua amiguita. Mami, me han regalado este libro, a ver qué tiene. Para que aprendas a leer. ¡Qué chulada! Mira. Piquitos de oro. Piquitos. Hay clase aquí todavía, ¿eh? ¡Wow! ¿Verás cómo viene el de seguridad? Mira, este está guay. Bloguear, cómo hacer sexo oral con retracción escapular. Así. Grábame, grábame, que te lo vuelvo a repetir cómo es. Así. Espera, espera, espera. ¿Quién está grabando? No, siempre no me tonta. Para las siguientes. Está sucio. Y el mío también, Patricia. Está sucio. Ok. ¡Me hace el juego! ¡Mete bien la cabeza! ¡Venga! El que más haya jugado videojuegos de estos de puta. Ya, ¿verdad? ¡Oye, oye! Espera, no, 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 mete la cabeza. ¡Mete bien la cabeza! ¡Llama la mano! Nada, pues mala suerte. ¡Venga! ¡Una, dos, ya! ¡Mete la cabeza! Una, dos y tres. ¡Oh! Has empezado antes de tiempo, tramposo. Ya, cuando se inclina ya para un lado, pon un poco más de nata. Te pones presión y ya. Ya lo voy a sujetar, te pongo más nata. Está allí. Ahora, pon bien de nata ahí, bien de nata. Ah, bien de nata, ¿no? Bien de nata. Te lleva ahí, en todo el ojo, ahí, ya, te va el ojo. Me lo voy a sujetar porque a ver, es mío. Pero venga. Una, dos, tres. Pero si no estoy dando a Murcia. Ya habido un momento que iba para allá. Tenía presión. Te he visto, te he visto. Gol del Madrid. Benzema no ha metido un gol en toda temporada y los mete. Ha sido Benzema, ¿no? ¿Qué ha sido? Benzema. Ha sido cagado. Benzema. Te había metido en liga, ¿cuánto? ¿Tres goles? ¿Cuatro? ¿Ha cazado el gato? ¿En serio? ¿Ese es el que tú decías que corría mucho? ¿El velocípedo? Mira, mira, es que ha corrido un montón en dos metros. La picocena. Limpia, limpia, donde las haya. ¿Cuánto han pagado a este portero, macho? Madre mía, ahí está. Hasta 40 de mayo, no te quites el sayo, decía. Madre mía. ¿Escucháis los truenos? Mira cómo cae en el techo. Vale, chicos, os voy a enseñar un truquito que hago para relajarme. Bañito caliente escuchando música de lira o de arpa. Me gusta mucho. Vale, está bajito. Mientras preparo el bañito caliente, lo pongo muy, muy, muy caliente, demasiado a veces. A veces me medio quemo un poco hasta que el cuerpo se acostumbra. Y bueno, yo esto lo uso para relajarme y para aliviar, por ejemplo, tensión muscular, ¿no? Tienes tensión muscular, pues el baño caliente con agua caliente pues te relaja la musculatura. Y luego pues me ayuda a dormir mejor. Así que esto es como mi terapia antiestrés y antitensión muscular, sí. Y de aquí ya me voy directo para la cama.